Muchas veces no pensamos la arquitectura como verdadero arte y ese es un problema. De allí, llama la atención que la explicación de los proyectos suele ser una lista de condiciones administrativas, históricas, intenciones, símbolos, analogías, generaciones formales caprichosas que intentan justificar el proyecto de cualquier manera. No se menciona para nada el arte o sus valores. En el taller se busca la formación del juicio estético. Y y la educación de la mirada a partir de la abstracción, como principio formativo y atributo visual específico de la modernidad. Entendemos la abstracción como un proceso de extraer lo esencial de la realidad con el propósito de intensificar el conocimiento de la misma. Es decir, acceder a lo esencial mediante una atención hacia lo universal. La arquitectura es arte y como forma artística, se expresa por una configuración interna basada en un sistema de relaciones. El juicio estético es la capacidad de reconocer ese sistema de relaciones. Tener una mirada educada. Como arquitectos, debemos ver un sistema de relaciones donde los demás ven objetos. Eso es tener la mirada educada.